Bueno, la llamada la recibimos en el 911, como saben. La derivaron acá a Bariloche por el área, digamos. Había tomado yo conocimiento ya por los diarios que estaban perdidas las chicas, dos. Y bueno, lo único que puse en práctica, digamos, lo que ya al conocer la montaña, por haber estado en una patrulla, puse en práctica lo que aprendí durante todo ese tiempo, ¿no? El sistema 911 es buenísimo porque ya ven, en el lugar el que conoce la montaña, digamos, no hay señal en ningún lado generalmente. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene el sistema, ¿no? Que en algunos lugares tenemos más llegada con la señal y aparte centralizamos todos los llamados de toda la emergencia acá en el 911 Bariloche. Yo tenía conocimientos de lo que me enseñaron en la escuela cuando hice el curso de policía en la escuela de Sierra Grande. Ahí ya tenía ciertos conocimientos, es como que a mí me refrescó un poco más, digamos. Ya habíamos tenido otra situación el año pasado con un señor también que le había dado un paro cardíaco. Nos acompañan buenas noticias desde la inauguración de este sistema, de este programa, que ha venido a inaugurar la provincia en el mes de junio y que ahora estamos en su segunda etapa, donde la ciudad de Bariloche ya va a estar incluida en lo que es el Río Negro Emergencias, como lo fue la ciudad de Bien. En este momento, en la primera etapa, tenemos funcionando 10, con la más alta tecnología en cuestión de definición de imagen y de zoom de acercamiento. Prevé la contratación 25 cámaras. Por supuesto que cada uno de los puntos elegidos fueron propuestos por la policía y los que nos faltan instalar también van a ser propuestos. La policía siempre hay que observar y escuchar lo que ellos nos dicen porque son los que conocen la calle. Este sistema nos permite a nosotros en una primera contratación poner el número de cámaras que yo recién planteé, pero queda habilitado para seguir instalando en el marco de las necesidades, por lo cual no hay un límite de cámaras para poner, sino que las necesidades nos van a decir hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir poniendo cámaras. Lo que ustedes están viendo hoy acá es una plataforma que enlaza datos y comunicaciones, digamos, y que permite, a través de software, muchos de ellos realizados por esta empresa, que la provincia brinde sus servicios en lo que es en materia de seguridad ciudadana. No me queda más que volver a agradecer a quienes han confiado en nosotros como empresa, agradecer a todo el personal que ha tomado el compromiso y que lo ha llevado adelante de una manera impecable. Y por otro lado también nos llena de orgullo y de alegría que los operadores hayan sido tan eficientes en el uso de la tecnología que desarrollamos y hayan podido concretar, digamos, de cuestiones muy muy interesantes y que han tenido mucha repercusión, así que también un agradecimiento y un reconocimiento hacia ellos. Lo que estamos buscando, como bien decía el presidente de Altec, es poner a disposición de los 636.000 rionegrinos la mayor tecnología posible para que en caso de tener una emergencia, esa emergencia sea resuelta por los organismos pertinentes de la manera más rápida y más eficiente posible. Esto es lo que estamos buscando, lo estamos logrando. Por supuesto que es un proceso que va a llevar su tiempo. En primer lugar, destacar la capacitación de nuestro personal, es decir, sin recurso humano no hay tecnología que salga adelante y sin recurso humano no hay posibilidades de ser exitosos en esto. Hoy, bueno, reconocemos el trabajo de dos personas, quizás las caras más visibles hoy del Río Negro Emergencia, 911, pero tanto en Viedma como en Bariloche, todos los días se dan hechos en los cuales son protagonistas los operadores, que en forma muy silenciosa y sacrificada llevan adelante la tarea y con mucha tranquilidad van resolviendo distintas situaciones. A esto iremos incorporando muchas más aplicaciones, como bien decía el presidente de Altec, desde las pulseras para proteger a aquellas mujeres que están en situación de riesgo producto de la violencia de género, para producir tener el control del no acercamiento más allá de una distancia, que lo vamos a estar poniendo en marcha en los próximos días, estamos en la parte final, e inclusive el día de mañana también todos los que son aquellos controles de personas que están en libertad condicional a partir de decisiones de la justicia, que serán también controlados por este sistema, y todo lo que va a ir significando con el tiempo el control antipánico para aquellos auxilios también.